Damos inicio de este modo a la clase número 3 de carácter de hijo, es decir, carácter de hijo apostólico, hijo verdadero, hijo amado por el padre, carácter de hijo parte 3. Un hijo apostólico verdadero es amado por su padre, tiene una relación de intimidad con su padre y hay diferentes características que lo identifican. Compartimos en la charla pasada, en la enseñanza pasada, algunas de esas características de hijo apostólico comparando un poco la relación de Pablo y también eh, introduciéndonos en el tema de los profetas, mostrando cómo podíamos ver diferentes características de hijos espirituales verdaderos y precisos. Si bueno, nos ponemos a repasar rápidamente enumerando. La primera característica es que un hijo verdadero en la fe va a saber elegir las relaciones precisas. No se va a involucrar en un compañerismo íntimo con relaciones que lo lleven a una vida un poco licenciosa, corrupta, contaminante, que eso va a provocar una algo perjudicial en la relación con su padre espiritual. Luego también vimos que un verdadero hijo va a morar con el hombre establecido o con el padre. Esto estaba en 2 Reyes capítulo 6 versículo 1, que ahí ellos dijeron y establecieron que el lugar donde moramos contigo. Había un lugar, un espacio que compartían y que habitaban juntos. Y compartimos el principio de que los verdaderos hijos se casan con el hombre establecido o se casan con el padre. El tema del casamiento como un símbolo de una relación íntima de pacto y una relación de por vida, así como Ruth con Noemí, que establecieron una relación más allá de cualquiera fuera la situación que ocurriera. Había una unidad, una solidez que las mantenía unidas, Pese a cualquier cosa, y aún en medio de la amargura de Noemí, y en medio de tanta muerte y tantos problemas que estaban viviendo ambas, la unidad era inquebrantable y esto produjo redención en la vida de Ruth y se convirtió en una antecesora o en una parte de la ascendencia de nuestro Jesucristo, del Hijo de Dios, del Mesías. Luego también vimos como punto número 3 que los verdaderos hijos reconocen que el lugar antiguo les queda demasiado pequeño. Esto está en Segunda Reyes 6:1, que ellos dijeron que el lugar donde moraban era demasiado pequeño para ellos. La madurez que ellos alcanzaron les demostró que no podían seguir morando en ese mismo lugar, que necesitaban ampliar ese lugar, crecer, volar más alto. Apuntar a otro tipo de eh, espacio en su relación espiritual hacia un crecimiento superior. Esto también lo encontramos en Isaías 49, del 19 al 23. La característica número 4 que también pudimos estudiar es que los hijos superan o crecen más grande que el lugar antiguo, pero no prescinden de la relación con su padre, no es que crecen tanto y no van a necesitar la relación con su padre, la relación con su padre se mantiene de por vida, no es que por crecer se desvinculan por completo con su padre, es el padre de por vida, así como también David vemos que él no se vuelve irrelevante a su edad adulta o a su edad anciana, mejor dicho. Número 5, también hablamos de 2 Reyes capítulo 6, versículo 2, en el cual vimos por los verbos que hablaba de vayamos, hagamos un lugar, moremos, todos los verbos eran en tercera persona del plural, quiere decir que la característica número 5 es que los hijos operan, ejecutan, sirven en un ministerio de equipo, en unidad, no con ministerios personalistas, individualistas, centrados en una sola persona y todo gira alrededor de ellos o verticalistas, sino un ministerio de equipo donde todos tienen una función diferente como hijos y en esa función cada uno sirve a la visión del hombre establecido o padre. Número 6, también lo encontramos en Segunda Reyes 6.2, tenemos que entender y acá vamos a ir, ir profundizando cada vez más en cada punto que vamos desde ahora hasta el final de esta enseñanza. Número 6. Una característica distintiva de los hijos, que ellos, estos hijos apostólicos precisos, verdaderos, amados por el Padre, reconocen que para edificar un lugar más grande necesitan ir al Jordán. Es imprescindible para un verdadero hijo como era Tito, como era Timoteo, verdaderos hijos en la fe tener que pasar por el Jordán. ¿Por qué? Porque el Jordán es símbolo de la palabra de Dios. Para edificar una casa más grande, un lugar más grande donde Dios se revele de mayor de mayor medida, necesitamos estar más cercanos a la palabra. Todo lo que construimos en esta estación debe pasar por el Jordán. Es bueno o a veces alguien necesita hacer una publicidad, hacerse conocido, todo es muy lindo, pero en realidad la mayor publicidad de tu casa de fe de tu ministerio, de tu, eh, tu gracia, la mayor publicidad de tu gracia es la palabra, si hay realmente sustento en la palabra, si realmente la palabra se ha encarnado en vos. Esa tiene que ser la mayor forma de darte a conocer y hacerte conocido eh, con las personas. O sea, ¿qué quiero decir? Que las personas que se te unan a ti... Tienes que preguntarte, vienen porque tengo una buena, no sé, una linda iglesia, un lindo templo, una buena música, porque me visto bien, porque tengo un buen auto, porque me, me muestro carismático, me muestro amable, hay gente que te soba el lomo como pastor, te tratan bien, te hacen, ay, te hacen sentir como el mejor miembro de esa iglesia para que vayas a esa iglesia, o estás siendo alguien tan con tanto sustento, con tanta solidez en la palabra que esa palabra produce un perfume, produce un aroma, produce unas ganas de, de comer, una sed en los demás que todos quieren venir y comer y beber de ti, porque la palabra se ha vuelto sólida, atrayente, cautivante, una atracción fatal para que otros te sigan. Esa debería ser la conexión, esa debe ser, debería ser el imán, la mejor publicidad, el mejor marketing como hombre o mujer establecida, como persona que Dios te ha dado una gracia. Si Dios te ha dado la gracia de ser un pastor, de un apóstol, de un maestro, debería ser la atracción, la palabra que sea soltada por tus labios. No, si te vestís bien, si cantas bien, si tienes una hermosa iglesia, si tienes un, una pantalla LED o si tienes butacas o si estás en una conferencia renombrada. Y en un flyer donde las naciones te miran, o si tenés un lugar en el cual un estadio te siguen miles de personas, no debería ser esa la atracción de provocar que hijos se te añadan a tu casa, sino el sonido de la verdad, el peso de la verdad. Que realmente tu palabra que salga por tu boca sea como Mateo 4:4, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que cuando hablas, Hables, la gente escucha a Dios mismo. Así como lo vimos el otro día que Samuel, cuando escuchaba a Elí, luego Elí se desvirtuó su ministerio, pero cuando eh, todavía eh, podía haber una relación de padre e hijo entre Elí y Samuel, dice que cuando Samuel escuchó la voz de Dios, se pensó que era la voz de Elí. Parece que la voz de Elí y la voz de Dios eran la misma. Había, estaban eh, en sync, en sintonía, en sincronía. Cuando tu voz está tan entrenada por Dios, tu voz ha pasado por el desierto, cuando la voz que soltás ha sido eh, como... Purificada, ha pasado por el fuego, cuando la voz que suena a través de tus labios está tan en línea con tus acciones, con tu testimonio, con lo que proyectas en la vida diaria, con la actividad que realizas, con lo que despliega, esa voz tiene una impartición. No es lo mismo relacionarnos con hijos o con miembros de la iglesia por medio de información, soltarles revelación, información, conceptos, enseñanzas, soltarles, hablarles, enseñarles, enseñarles. Hay pastores, hay líderes y yo mismo time me incluyo que por momentos uno se cansaba y se eh, gastaba la garganta, se ponía hasta colorado hablándole a la gente de esto y de aquello y que entiendan lo otro y que cambien y aconsejaba horas, oraba por ellos, sacaba demonios, eh, los escuchaba, los llamaba por teléfono, los perseguía y aún así, ¿cuántas personas hemos perdido? ¿Por qué? Porque a veces no será que nos faltó una impartición de espíritu a espíritu, de padre a hijo y a veces quizás esa impartición faltó por una falta de relación entre padre e hijo o quizás faltó porque. Mis palabras fueron como metal que resuena sin símbolo que retiñe, porque no hubo una, un casamiento perfecto entre lo que yo hablé con lo que yo estoy viviendo. Entonces no se provoca una impartición, no hay poder, no hay autoridad en lo que establezco, en lo que suelto con mis palabras, porque no se condice con lo que es mi vida. Entonces la gente me escucha, suena muy lindo, suena carismático, suena aplaudible, pero después no lo ven en mi acción. Entonces espiritualmente no lo puedo proyectar, no lo puedo manifestar, no lo puedo entregar, no lo puedo soltar en el corazón de esas personas, porque mi vida luego es otra de otra... De, de otra talla, de otro calibre, de otra estatura, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Y eso es terrible porque Dios va a testear eso en esta estación. Dios va a levantar voces apostólicas fuertes en esta estación, voces que lideren naciones, pero primero que hayan pasado por el desierto, que hayan sido purificadas, que hayan sido disciplinadas, corregidas, entrenadas para que suenen igual a Dios, como esas cosas que se hacen en cuestiones de sonido, limpieza, que el sonido, la frecuencia de ese sonido sea limpia. ¿Cómo va a sonar limpia cuando tu acción y tu vida, tu testimonio, tu estilo de vida, esté congruente con lo que estás hablando. Entonces, hay que visitar todo el tiempo el Jordán, porque el Jordán es un cuadro de la palabra, el, el agua es un cuadro de la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios 5, 26, para que él... Pueda santificar y limpiarla con el lavamiento del agua de la palabra. A quien, a su iglesia, a su cuerpo, su iglesia debe ser, sus hijos deben ser todo el tiempo purificados, lavados por el lavamiento de la palabra. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. Por eso tuvieron que dejar a Egipto, toda la nación de Israel, y pasar a través del Mar Rojo para cambiar de estación, de la estación de la esclavitud a la estación de la libertad. En el desierto. Luego también... Tuvieron que dejar el desierto y atravesar el Jordán por el liderazgo de Josué. Tuvieron que salir de un lugar, de una estación donde dependían del liderazgo de Moisés y de la protección de Dios día y noche para llegar a un lugar, a la tierra prometida, a un lugar de conquista. Cambiaron de vuelta de nivel, migraron a un nivel superior y de mayor relevancia y de mayor madurez, a un lugar de conquista. Por eso necesitaron una unción, y un manto como el de Josué y de Caleb que fueron mantos de conquista, unciones de conquista que los llevaron al pueblo a conquistar y no solamente a depender de un liderazgo protector y proveedor como era el liderazgo de Moisés. Entonces, para dejar las imprecisiones del desierto, tenemos que atravesar la palabra. Para dejar la esclavitud de Egipto, tenemos que atravesar la palabra, el mar, el símbolo de la palabra, el mar rojo. El agua es símbolo de la palabra, pero también para dejar la, um, la dependencia de protección y de provisión que se vivía en el desierto, todo el tiempo dependían del líder y dependían de Dios, dame milagros día y noche, para dejar esa postura, a ir una postura de madurez, de conquista, de poder, de más que vencedores en la tierra prometida donde había gigantes a los cuales vencer, también necesitaron atravesar la palabra. La palabra es lo único que te salvará en esta estación. La palabra debe ser la atracción máxima, el, el imán máximo de tu ministerio. ¿Con qué edificas, edificas con relación de padre e hijo? Pero qué es lo que te vincula entre un padre e hijo, no debe ser el amiguismo, el, la familiaridad, lo emocional, lo sentimental. No debe ser eso, debe ser la palabra, la palabra debe ser lo que te vincula entre un padre y e un hijo, la palabra debe ser la conexión, el idioma, el idioma que debes hablar. Con tu hijo espiritual, ese idioma de hijo, Cristo, debe ser lo que una ese padre con ese hijo y la purificación constante, el lavamiento constante de la palabra en esa relación para llevar a ese hijo espiritual a la madurez, para lograr lo que el apóstol Pablo decía: por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Por eso puso los ministerios de apóstol, profeta, pastores, maestros, evangelistas, dice Efesios 4 para llevar a todo el cuerpo de Cristo a la estatura de aquel que es varón perfecto. Ese debe ser el objetivo. ¿Y cómo lo logramos? Solamente por la palabra, a través de la palabra. Entonces, la palabra que es Cristo mismo en su carne, se tiene que hacer evidente en tus hijos espirituales. Si no, tu obra no tuvo ningún sentido. Por eso, muchos miembros o muchos supuestos hijos espirituales dejan las iglesias. Porque hubo un buen compañerismo, una buena atención, una buena consejería, quizás un buen discipulado, pero a veces no hubo palabra presente, palabra sólida, sustento, verdadera, verdadera comida. Es como lo natural. ¿Qué te apega a tu madre, a tu abuela, a tu padre? Sus asados, sus tucos, sus comidas de los domingos. Hay una comida que te conecta cuando te acordás de tu abuela, de tu mamá. En lo espiritual debería acontecer lo mismo. Hay un sustento, una palabra. Puedes ir a una conferencia. Puedes escuchar a un pastor por YouTube. Pero si realmente tienes un Padre establecido por Dios que te conecta con lo celestial, te conecta con Cristo, te revela la verdad, te revela la palabra presente para esta estación y para un tiempo. Si realmente tienes un Padre de esa talla, puedes escuchar a todo predicador y puedes ser como dijo el apóstol Pablo, a los corintios. Ustedes tienen muchos mentores, pero solo tienen un Padre, yo decía el apóstol Pablo. Entonces, tus hijos espirituales deberían tener la misma postura que el apóstol Pablo les enseñó a Corintios. Escucho a este, me gusta el otro, el de, no sé, el de ese país extranjero, me gusta lo otro, me gusta escuchar este y aquello, recibo enseñanza del otro, me inspira aquello. A mí me inspiran muchos hombres de Dios, pero nadie me da el sustento, nadie me conecta con lo celestial, nadie me conecta con... Eh, el, el timing o sea el timing es el tiempo es preciso de Dios nadie me me imparte la unción que me imparte mi Padre no por una sens un, algo sensorial no es por escuchar a Dios en la voz escuchar la voz en la voz es por, porque siento y descubro y entiendo que mi Padre me conecta con lo celestial y me lleva a otras dimensiones solo escuchar el sonido de su voz empiezo a identificar a Dios hablándole profundamente a mi corazón porque es mi padre, y, pero otros lo sentirán con otros hombres de Dios que son su padre y a mi padre lo pueden escuchar como un buen maestro, con un buen mentor, como un buen enseñador y también es valorable y también es posible dentro del reino de Dios, por eso hay muchas funciones, pero aquel que cumple una función de padre para tu vida y vos si cumplís una función de padre para la vida de otro cuando tu palabra es soltada cuando pronuncies palabra en el corazón de tu hijo, ellos deben sentir que son los mismos cielos resonando en su corazón, haciendo un eco en su corazón y buscando un lugar donde establecerse. Por eso Jesús le dijo en un momento a los fariseos: Mi palabra no haya cabida en ustedes, no haya lugar en ustedes, no haya habitación en ustedes. Quiere decir que mi palabra no puede morar en el corazón de ustedes, no puedo hacer tabernáculo, no puedo hacer palabra en el corazón de ustedes. Y eso es tremendo. Entonces, puedes escuchar a muchos predicadores, pero le aplaudís, le te vas a tu casa o cerrás YouTube o cerrás ese, esa enseñanza que está y seguís tu vida como sea porque no es tu padre, no te formó, no te entrenó, no te cambió, no produjo una confrontación, no te disciplinó, no te corrigió, no te exhortó, no te desafió a un nivel mayor porque no es tu padre. Pero cuando aceptás a alguien como padre, cuando le decís lo que mi padre diga, eso haré porque escucharé a Dios hablar a través de mi padre. Cuando escucha a mi padre, va a ser como los cielos, los cielos mismos resonando para mi corazón, cuando llegas a ese nivel de relación, empiezas a operar en la obediencia, entonces lo que tu padre diga vas a hacer, no porque te lo dijo un hombre, sino porque cuando tu padre te lo diga lo vas a recibir como Dios mismo hablándote y le vas a decir, sí, amén, sí, Señor, sí, Señor, y Dios un día te va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque has sido fiel no a la voz que se abrió desde los cielos y te habló raro, no a la voz del Padre que él te estableció. Entonces, debemos entender que la palabra debe lavarte siempre y ese debe ser un requisito ineludible, indiscutible de un verdadero hijo en la fe. Número 7. Los hijos reconocen que ellos son siervos. Esto es tremendo. Dice Segunda Reyes 6, versículo 3. Entonces uno dijo, por favor consiente en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Todos los hijos de Dios deben ser siervos. Todos los hijos espirituales deberían operar como siervos. Un verdadero hijo debe siempre operar como siervo. Ahora, no todos los siervos son hijos. Vos podés servir a alguien y no ponerte en una posición de hijo. Vemos a Giesi que eh, operó en algún momento como siervo, como criado, como, pero luego no operó como hijo. No fue entrenado por su padre, no recibió correctamente la corrección, la disciplina de su padre. Eliseo sirvió a Elías y así luego se puso en una postura, en un lugar, para recibir la doble porción del espíritu de su padre. Yo es algo tremendo, esto lo escuché decir a mi padre espiritual, el doctor Ben Kleinans. Esta, de hecho, como les dije al principio, es una enseñanza inspirada y basada en una enseñanza original del de Dr. Ben Kleinans. Y él dice algo tremendo que es en la medida que tú sirves, así será servido. Es tremendo que como tú sirves a tu padre espiritual, así luego será servido vos, porque en el reino todo es siembra y cosecha. Cuando sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Cuando sembramos para la carne, cuando sembramos para que los ser vistos, ser aplaudidos, que nos traten bien, tener un lugar, ser adulados, después vas a cosechar de la carne corrupción, dice el principio, y los principios en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios no falla. Es inquebrantable. Jesús. Sirvió a sus propios discípulos como Padre Espiritual. En Juan capítulo 3 se dice que le lavó. Los pies a los discípulos, porque él les dejó modelos, le dijo: Este es el modelo que les quiero dejar, ustedes se tienen que servir a sí mismos. Si él, siendo el hombre establecido, si él, siendo el padre de ellos, la autoridad, la palabra, la misma voz de Dios sobre la tierra para la vida de ellos, los sirvió a ellos lavándole los pies. Recuerden que era muy importante lavarse los pies en esa época porque venían en sandalias y entraban en un lugar y estaban los pies sucios, los talones sucios, las plantas, los pies sucios, y él los lavó cumpliendo un objetivo y. Eh, Haciendo algo que era beneficioso No le lavó los pies A veces somos muy místicos Parece que le lavó los pies Ay, qué lindo Un acto religioso Un ritual No, le lavó los pies Porque era algo necesario En ese momento Hoy no tenemos que lavar los pies A nadie Gracias a Dios Aunque es lindo Hacerlo como un acto simbólico hoy se necesitan hacer otras cosas hoy se necesita hospedar a alguien ayudarlo comprarle ropa llevarlo traerlo cuando hay un, un predicador que viene a tu ciudad a tu lugar uno lo lleva lo lleva a comer lo lleva a un restaurante lo atiende le compra un regalo lo hace sentir bien lo hace sentir cómodo le provee un lugar le paga un buen hotel para que esté cómodo hay tantas formas de servir a un hombre de Dios pero hay tantas formas de como padre servir a nuestros hijos espirituales escucharlos atenderlos consolarlos orar por ellos llorar cuando lloran reír cuando ellos ríen estar presente cuando necesitan una corrección, cuando necesitan una disciplina, pero sobre todas las cosas alimentarlos en todo tiempo, nutriéndonos con la palabra de Dios, porque lo único que llevará a tus hijos a una madurez en Cristo es que los nutras de la palabra de Dios todo el tiempo, de manera persistente y de manera constante. Dice que la iglesia primitiva crecía en Hechos capítulo 2, versículo 42, en, en, en cantidades muy importantes porque ellos perseveraban. Todo el tiempo, todos los días, en las doctrinas, en las enseñanzas que los apóstoles daban, para ver si alguien es un verdadero siervo, debería tener ciertas cualidades. Siervo excelente va a tener ciertas características o cualidades. Número uno, va a servir de manera discreta, no para hacerse ver, no para hacerse visto. Vieron que hay personas que son muy serviciales, pero parece que siempre quieren hacer algo a la luz del día, que lo puedan ver todos, que lo puedan aplaudir. Y si no lo reconocen o, o no le agradecen, se sienten mal, se sienten heridos. ¿Por qué? Porque no lo hicieron para Dios, lo hicieron para un hombre y quieren que los demás lo reconozcan porque quieren, a través de su servicio, lograr un sentido de. Eh, eh, levantar su autoestima, levantar su seguridad, levantar sentirse bien o sentirse valorado y apreciado, y eso no es la manera que opera un hijo con un corazón de siervo. Un siervo excelente opera de manera discreta, sirve sin ponerse en el camino. Hay siervos que quieren ser como Eliseo que servía a Elías. Pero se ponen en el camino del hombre de Dios y terminan siendo un obstáculo porque están sirviendo, pero en el medio se quejan de algo, murmuran de otro, o sirven al hombre de Dios, pero se quejan del otro hermano que hizo esto que no hizo a lo otro. Entonces se meten en el camino, les sirven de, son como un obstáculo para ese hombre de Dios. Un verdadero hijo que es un siervo excelente trabajando y ayudando al hombre que Dios le puso como cabeza de su vida como padre espiritual, como hombre establecido, no se va a poner en el camino siendo de estorbo, siendo de molestia o haciéndole perder el tiempo o la energía con estupideces, celos, envidia, divisiones. Chismerío, murmuraciones, este me hizo esto, este me hizo lo otro. Como padres naturales, ¿qué les pasa? Aquellos que son padres naturales, ¿qué les pasa? O si sea, hay algo que nos fastidia tremendamente, aquellos que tenemos más de un hijo, es cuando se pelean, me hizo esto, este empezó, me pegó, no lo aguanto, eh, mira lo que me hizo, papá, es injusto, retalo, pegale, corregilo. Toda esa estupidez pavada, muchas veces hacemos también como hijos espirituales con nuestros padres espirituales y eso molesta, perjudica, le quita la energía al hombre de Dios y le hace perder el tiempo y entonces sorpecemos el fluir de su unción y el desarrollo de su ministerio. Dice Mateo capítulo 8 versículo 4 y Jesús le dijo a él, vean que ustedes le dicen a uno, vayan por un camino y se muestren ante el sacerdote y le ofrecen un don a Moisés o una ofrenda a Moisés, la que Moisés mandó, un testimonio a ellos. ¿Sí? Lo hacen como un testimonio a ellos, Mateo 16, 20. y él les mandó a sus discípulos que no le digan a nadie que Jesús era el Cristo. O sea que estos de una manera discreta que se movían. Número dos, son expertos en la escritura. Un siervo es el excelente, busca ser avanzado excelente cada vez mejor en el desarrollo de las escrituras. Segunda Timoteo 3:15. Y que desde la infancia tú has conocido las sagradas escrituras, las cuales son capaces de hacerte sabio para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. El corazón de un siervo excelente va a buscar todo el tiempo crecer, venir a la escuela bíblica, sacarse buena nota, estudiar, repasar, volver a estudiar. Escuchar palabra presente, escuchar palabra presente, volver a escuchar las escuelas apostólicas del Panamericano, volver a los classrooms de los niveles anteriores en la escuela bíblica, busca ser experto en las escrituras, 2 Timoteo 3.15. Número 3. Rechazan el error, o sea, tratan siempre que la casa esté limpia. 1 Timoteo 4, versículo 7. Pero ustedes rechacen las profanas fábulas y cuentos de viejas. Y ejercítense en la piedad, ojo con, con cuentos, cosas que suenan lindas y fábulas e historia. El testimonio que me contó el hermano tal, el hermano cual. No, sustentamos a nuestra gente, solidificamos a nuestra gente con palabra presente, no con cuentos de viejas. Número cuatro, veneran a su amo, honran a su amo, aman a su hombre establecido, aman al hombre que Dios puso para guiar sus pasos. Colosenses 3:22. Ustedes que son siervos esclavos, dice Pablo en la nueva versión King James, obedezcan en todas las cosas a sus amos de acuerdo a la carne, no como un servicio al ojo. Me encanta como lo describe la Nueva quince no como sirviendo al ojo o como aquellos que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo a Dios. Si damos vuelta al versículo, lo que está diciendo es que si servimos al ojo, si queremos agradar al hombre, si no tenemos sinceridad de corazón, lo que estamos haciendo es no estamos temiendo a Dios. Número 5. A todas las cosas, a todos los hombres. 1 Corintios 9.22. Y yo me he vuelto todas las cosas a todos los hombres para que todos, para que por todos los medios puedan salvar a algunos. Pablo se adaptaba a los griegos como griegos, a los judíos como judíos. Trataba de hacerse uno más con ellos para alcanzar, para salvarlos. Número 6. Sin venganza. Hechos 8.32. Él, o sea Jesús, fue guiado como oveja al matadero y como un cordero silencioso que cayó que enmudeció él no abrió su boca no hubo ningún tipo de venganza o de que su carne quisiera lograr algo no aceptó la voluntad del padre que era ir a la cruz en salvación por todo el mundo y por último otra condición muy importante o cualidad es que es digno de confianza o sea que opera la fidelidad en él en este siervo excelente y eso lo encontramos en mateo 25 versículo 21 su señor le dijo a él bien hecho buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel te pondré a gobernar sobre muchas cosas dice la versión nueva king james entra en el gozo de tu señor ¿Qué quiere decir que para entrar al verdadero gozo del señor esto es revelador y hermoso para entramos al verdadero gozo de nuestro señor por la llave que se llama la fidelidad porque a través de la fidelidad podemos gobernar, dice que lo puso como gobernador de muchas cosas. Quiere decir que lo contrario también es muy triste y opuesto. No podemos entrar en el verdadero gozo de alegrar el corazón de nuestro Padre si no operamos en gobierno divino. En última instancia, lo apostólico se trata de representar a Cristo, volvernos la imagen de Cristo sobre la tierra, para operar y hacer realidad lo que dice Génesis 26, 27 y 28, que es enseñorear, fructificarnos, multiplicarnos para ejercer un dominio y un gobierno en la creación, o sea, en la esfera de influencia donde Dios nos puso sobre esta tierra y debemos ejercer un gobierno. Si logramos eso vamos a producir, eh, a poder habitar en ese gozo del Señor. Entra, habita, mora en el gozo del Señor. ¿Quién es? aquellos que pueden gobernar sobre muchas cosas. ¿Y por qué pueden gobernar sobre muchas cosas? Dice el versículo, porque en lo poco has sido fiel. Fuiste fiel que llegaste temprano a tu trabajo. Fuiste fiel que no mentiste. El día que faltaste, listo, falté. No hiciste afirmar a otro por, por en tu lugar. Fuiste fiel que le devolviste el vuelto a aquel que te dio plata de más. Fuiste fiel en que pagaste algo que estabas debiendo. Fuiste fiel en que... No, no dejaste de diezmar o a a dar las primicias a tu hombre establecido, al lugar donde te congregas. Fuiste fiel que cuando te llamaron para servir, fuiste en tiempo y forma, y no pusiste excusas para no eh, ayudar en la tarea que se, te, que se te encomendó. Fuiste fiel en lo poco, fuiste fiel en no faltar a la escuela bíblica, fuiste fiel en apoyar a tu padre en lo que tu padre necesitaba en el momento preciso, oportuno y de la forma que tu padre necesitaba, tanta forma de ser fiel en pequeñas cosas. Cuando, en la otra enseñanza que tenemos y que hemos estudiado sobre hijos apostólicos, que veíamos la fidelidad de Gallo, de Aristarco, de Pafras, de hombres que no se conoce demasiado y que no fueron famosos en las predicaciones de estas últimas décadas, pero que en la Biblia habla que fueron compañeros de viaje de Pablo, los sirvieron en las prisiones a Pablo, lo atendieron, proveyeron para Pablo, también Onésimo, que provocaba un gozo en el corazón de Pablo, o, o Timoteo, o Tito, que se ocupaban de ese hombre establecido de, tan, de manera tan fiel son diferentes formas de ser fiel acompañándolo en los viajes sirviéndolo como servía una susana a jesús con sus finanzas hombres y mujeres que sirven por medio de sembrar en diferentes hombres de dios hay tantas formas de servir por medio de la música fluyendo en la unción de ese hombre de dios estando en sincronía para provocar una unción un poder en medio de una administración otros que interceden desde el anonimato, oran por, por su hombre de Dios. Tantas cosas que uno desde la oscuridad puede servir al hombre de Dios. Y Dios dice que aquello que hagas, en la oscuridad no hablo de tinieblas, la oscuridad digo de, del anonimato, desde la privacidad, aquello que hagas en tu lugar secreto, Dios te lo recompensará en público. Es tremendo, pero es real. Número 8. Los hijos involucran al hombre establecido. Los verdaderos hijos de Dios involucran en todo lo que hacen al hombre establecido. Segunda Reyes 6, versículo 3. Luego uno dijo: Por favor, consiente que vayamos con eh, sus siervos. Y él respondió: Iremos. Los hijos siempre involucran en sus decisiones importantes, no en las pavadas, sino en las decisiones importantes, consultan a su hombre establecido. No cambian de repente todos sus trabajos, sus emprendimientos y ni le cuentan al hombre establecido. No desarrollan eh, un sueño que hay en su corazón, un sueño ministerial, hacer misiones o establecer una enseñanza en no sé dónde. Un, grandes sueños que tienen y no establecen sin consultar, sin charlarlos, sin escuchar el feedback que el hombre establecido tiene. Porque eso sería como... Pasar por alto la instrucción, la guía, la visión, la palabra, eso sería como tapar la boca, como enmudecer al hombre establecido que Dios, ¿para qué te puso una autoridad sobre tu vida si no la vas a escuchar, no la vas a consultar, no vas a sentarte a la mesa para plantear el proyecto que tenés? ¿Para qué Dios te la puso? La estás despreciando, estás desperdiciando su paternidad, estás desperdiciando su manto. Lo mismo que cuando mantenemos secretos, hay cosas que a veces queremos esconder porque no queremos que nos confronte, porque tenemos miedo, porque no sabemos qué nos va a decir y el esconder o tener secretos con el hombre establecido se puede transformar en una garra o algo que o sea en algo que, que el diablo pueda agarrar y aprovecharse y provocar algo demoníaco, como por ejemplo permitir la operación de un espíritu jezabélico, un espíritu de control, de manipulación incorrecto. Entonces, si tienes secretos con el hombre establecido, estás perjudicando la relación de intimidad que podrías tener con él, como... La misma manera que cuando hay secretos en un matrimonio, recordemos que la relación de un hijo espiritual con un padre espiritual debe ser una relación de pacto como una relación de matrimonio entre una esposa y una esposa. Si hay secretos importantes que se mantienen, que se guardan entre un esposo y una esposa, eso va a perjudicar la relación tarde o temprano porque se va a perder la confianza y si hay algo que es difícil de volver recuperar si hay algo que es muy difícil de volver a edificar es la desconfianza cuando hay ocultamiento cuando hay mentira cuando hay verdades a medias cuando hay cosas oscuras cuando hay confusiones es muy difícil recuperar la confianza en cualquier relación cuanto más en la relación de un padre ministerial de un padre espiritual con su hijo entonces ojo porque los secretos con el Hombre de Dios puede provocar este tipo de espíritus incorrectos, meterse, involucrarse y contaminar esa relación. El llamamiento de Dios nunca es en soledad. El padre debe involucrar al hijo, pero los hijos deben involucrar a sus padres y hacerlos parte de su vida. A mí me han pasado experiencias eh, muy, muy feas por algún momento o, o muy tristes, por así decirlo, de ver. Gente a acercarse a mi padre con ganas de ser hijo, con ganas de alinearse. A veces me ha pasado más de una oportunidad de gente con alguna intención y se los veía con buenas acciones, con buenas intenciones de quererse un hijo espiritual, pero después no quieren que se involucren en la vida de ellos. Yo digo una cosa: si, hay alguien, si buscas a alguien metido, me tenés a mí. Porque si realmente una persona pone su vida en mis manos, si realmente un hijo espiritual pone su vida en mis manos, te lo puede decir cualquier hijo espiritual. De los que ustedes saben que están cercanos míos, no son muchos, pero los que están cerca mío saben que yo les voy a meter el dedo en cualquier lugar de sus vidas. Un día le voy a preguntar por su matrimonio. Un día le puedo preguntar por cómo está manejando sus finanzas. Un día hasta a una persona le, hasta me metí y le dije cuál era mi opinión de la escuela que mandaba a su hija. Un día de poder meterme en la vida sexual. ¿Cómo anda la vida sexual de ese hijo espiritual? ¿Por qué ese hijo espiritual me dio crédito para meterme en su vida desde la hora que empezó a ser fiel conmigo y a decir: Acá estoy como hijo espiritual, quiero ser entrenado por vos, quiero ser corregido por vos, quiero crecer con vos? Entonces, si él pone su vida en mis manos, yo no puedo hacer oídos sordos cuando hay algo que veo mal, cuando hay algo que veo desprolijo, arrugado, sucio, cuando veo algo que no está cumpliendo los principios. ¿Por qué le contesta hacia su esposa? ¿Por qué trata mal a sus hijos? ¿Por qué es violento? Le debo preguntar. ¿Por qué no está prosperando? ¿Por qué se permite un espíritu de pobreza y pasar, no sé, muchas necesidades, hambre, escasez? ¿Por qué no emprende? ¿Por qué se acostumbró a estar en un conformismo, una zona de comodidad? Son todas preguntas que yo hago y que yo seguiría haciendo porque tengo que desafiar y abrirle los ojos a mis hijos espirituales para que crezcan y maduren. No se trata solamente de predicar un lindo mensaje, porque a veces predicas un lindo mensaje, la gente dice: Ay, qué lindo que predicas, sos un gran enseñador, tendrás un don grande y después su vida sigue igual me ha pasado en momentos de desafiar a la gente a decir hay que invertir en la escuela bíblica la escuela bíblica hay que llevarla adelante se necesitan finanzas me ha pasado más de una vez decir tal eh, o sea una vez se presenta un proyecto y alguien tiene que financiar ese proyecto y después ves que cada uno mira al techo entonces hay algo que hacer, porque si somos parte de un proyecto diciendo, eres mi padre, yo soy tu hijo, vayamos adelante con esto, alquilemos lo otro, alguien lo tiene que pagar. En todas las áreas debe haber un rendir cuenta del hijo, debe rendirle cuentas a su padre. Y cuando hay algo que no está funcionando bien, no solo en la iglesia, en lo ministerial, quizás hay algo que no está funcionando bien en tu vida, en tu familia, en tu casa natural, con tus hijos, tu padre, un verdadero padre espiritual se va a meter y va a decir, ¿qué? ¿Qué está pasando con tu esposa? ¿Qué está pasando con lo que estás haciendo con tus hijos? ¿Qué está pasando con esto que no estás cumpliendo en tu trabajo y estás a punto de perder tu trabajo, tu fuente de ingreso? ¿Qué está pasando con tu vida? Vení, sentémonos, charlemos. ¿Hay algo que necesites porque ore? ¿Hay algo, alguna pregunta que me tenés que hacer? ¿Hay algo que no estás entendiendo de los principios? ¿Hay un principio que no se está cumpliendo en tu vida? ¿Qué está pasando? Un verdadero hijo permite que su padre espiritual se involucre en su vida porque sabe que lo hará con el mejor corazón, porque quiere lo mejor para su hijo. Es lo mismo con nuestros hijos naturales. A veces quisiéramos saber todo lo que les pasa a nuestros hijos naturales y meternos en su vida. No siempre podemos, porque cuando han crecido y cuando tienen cierta edad ya no quieren que, se metan, que nos metamos en su vida, sobre todo si están casados. Bueno, yo tengo hijos muy chicos, pero el día que tenga hijos casados voy a saber que me van a poder meter hasta un lugar. Salvo que esos hijos que tengo naturales siempre me consideren su padre espiritual y ahí tengo más injerencia y más autoridad para meterle en la vida de ellos. Pero es terrible este principio. Los hijos involucran al hombre establecido porque el hombre establecido se ocupa del crecimiento y de la madurez de ellos. Entonces, no vayas con emprendimientos tremendos, la gloria de Dios, los dones que tenés, Dios te va a usar. Tengo la unción. Esa unción debe ir en concordancia a la unción de tu Padre, debe fluir. Debe fluir en esta estación, en esta temporada. Fluimos en unción delegada, no en unción que viene de una nube de un ángel especial. Debe haber una unción y fluir en una unción que fue delegada por tu Padre Espiritual, porque tu Padre Espiritual te encomendó una tarea. En nuestra próxima enseñanza vamos a desglosar un poquito mejor de qué se trata esta unción que tiene que ver con el manto también que Dios establece y suelta para tu vida, de qué manera puedes eh, valorar más y de qué manera debes entender que hay una unción muy importante que debes entender que tiene que tener ciertas características. Pero para que esa unción fluya de padre a hijo debes... Debe acontecer esto de que la, la unción fluye desde las barbas de Aarón. Barba es madurez, es liderazgo desde la cabeza de Aarón hacia las barbas y luego hacia las vestiduras. Si eres parte de la vestidura porque eres un miembro y eres un miembro que tiene algún lugar dentro del cuerpo, debes saber que tienes que estar alineado a esa cabeza, a esa unción que viene desde la cabeza. Aarón es símbolo del sumo sacerdote por el cual fluía esa unción. Al estar alineado vas a tomar de esa unción que viene de la cabeza porque Dios opera en un delegada de padre a hijo no es tiempo de llaneros solitarios ya terminó ese tiempo ya venció es obsoleto la estación pentecostal la estación carismática la estación eh, personalista individualista de ministerios que aplaudimos todos y nada se sabe de ese hombre de Dios en su vida diaria, son eh, líderes intocables, no hay relación con sus ovejas no, no hay olor de ovejas en sus vestiduras, no hay trabajo diario de ese hombre establecido con sus ovejas, con sus hijos no cambian pañales todos los días no le dan la leche todos los días no le hacen la comida todos los días esos super predicadores estrellas dejaron de ser relevantes, dejan de ser relevantes para esta estación, y Dios llama a padres y a madres espirituales que edifiquen una casa de fe y que entrenen a los hijos que le hagan eh, la leche espiritual, que luego le den carne, que luego los instruya, les impartan, les suelten su manto, los envíen a una tarea y a una misión. Y cuando haya que corregirlos, los van a exhortar, los van a confrontar con la palabra, no van a estar sobrando el lomo, si sí los alientan, los aman. Les muestran su identidad, les muestran su futuro, les muestran los dones y la gracia que Dios ha soltado para ellos y el futuro glorioso que tienen, como dice el libro de Efesios, que son cosas que aún ni pensamos, ni imaginamos íbamos a tener como resultados de estar en obediencia, pero siempre están corrigiendo, impartiendo y enderezando los pasos de ese hijo espiritual. En nuestra próxima enseñanza vamos a descubrir otras características más que todavía nos quedan por estudiar de esto de ser un hijo espiritual apostólico preciso y también estudiaremos esto de la unción de la cual debemos ser sustentados, de esta unción de la cual bebemos para luego manifestar un ministerio glorioso que afectará no solo iglesia, no solo casas naturales, casas espirituales, sino naciones.